¿Cómo vibrar en la abundancia? Este concepto tan hierbas y tan maravilloso que tiene todo el sentido y que lo vas a poder aplicar a tu vida de una manera mucho más práctica en 3 pasos. Lo primero, empieza a pensar bien. Sí, no pienses mal y desconfíes, porque entonces ya estás determinando en parte el resultado. Y eso no significa que si te la dan con queso, bueno, pues no digas, perdona, te estás equivocando, no soy nada tonta, y entonces estableces un límite. 2. Pensar en positivo. Y esto no tiene nada que ver con buenismo, simplemente que cuando pensamos en positivo interpretamos a nuestro favor. Si alguien te ha dado una mala contestación, puedes enfadarte y sentirte fatal, o puedes decir, tiene un mal día. Tú decides la interpretación que le das, siempre a tu favor. No tiene nada que ver con buenismos, tiene que ver con que la vida sea mucho más fácil. Y 3, cuando tengas una emoción chunga, tristeza, rabia, enfado, deja que se haga grande, pero bien grande. O sea, no trates de, no, yo soy positiva, soy zen y va todo estupendo. No. Dejas que te traspase, que se haga grande, la sientes, lloras, gritas, lo que haga falta. De esta manera le emocionará la función que tiene que hacer. Si es tristeza, es, bueno, pues cambiar un poco de rumbo. Si es rabia, es poner límites. Si es enfado, es decir, hasta aquí he llegado, se acabó. ¿Vale? Cada emoción tiene su función. Así que si quieres atraer y vibrar en la abundancia, empieza a pensar bien, pensar en positivo y dejar que las emociones menos agradables estén en ti, porque vienen a decirte algo. Un besito, y si necesitas más información sobre esto o quieres liderar tu vida mucho más rápido, mira el link del perfil.